Ahora, llegó la hora de descongelar esta pendeja. En Nah. ajar de la lona ¿Saben sin qué? poner Hoy el todo el mundo, Gordo, mala mía que te interrumpí, perdóname, Dime, papi. dime, 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 papi. Hoy todo el mundo debería tener el título, porque está congelado, todo el mundo es chamo hoy, papi. O sea que Así que engánchate, enganchate el tuyo, papi, yo estoy Iván, en huelga, yo engánchate estoy en el huelga, ustedes me tuyo. robaron el título, ustedes me robaron el ¿Qué tema tenía que discutirte? Pipi lo tenía en el corazón Papi, guardado. no me dieron la oportunidad de desahogarme Ey, y no te voy a hacer Pipi, caso. desahoga, Pipi, desahógate. No, me jugaron el título, la gente lo sabe. La Gente no gente sabe. lo sabe. La gente sabe que la regla es la regla, papi. La No gente podemos lo evitar la sabe. regla. Un La montón de gente es gente profana. escribiéndome. La gente escribiéndome por Instagram, papi, tú ¿Qué eres te escribe, chévere. Pipi? ¿Qué te escribe? ¿Quién es el Ahí. chat? Saca el celular, saca el celular. Enseña uno de sus Obligado. mensajes. Uno de más, uno. Hasta ahí. Pipi, no estás obligado a hacerlo, Pipi. No tienes que enseñar nada. Que diga, por favor, Pipi, A ver, la gente lo sabe. Oye, yo soy el como Cien Pong, el Real Champion. chat. Le va a hacer una X, le va a hacer una X al título. Ya no le pongo Ya, el título. va a ganar el título esta próxima vez y te lo llevas para Contralona. Te imaginas. Ah, qué insecto, puede Como ser, de siempre. verdad. ¿Sabes qué? Verás, ¿sabes qué? Sí, siga, lo grabó con los muchachos desde el toile. Con el título de acá. Y el título mojándose en el agua de todo el día. Una No, hago un videíto desde el contador. mierda. Somos el blanco, niño. Pero de que ayer me escribió aquí así. Era, pero dale el intro. Era para el La intro, ¿verdad? Claro, ¿qué? Bueno, me pone a Yo no me decir hago responsable de mis predicciones, estoy bebiendo, así que hay que aprovecharse, pero ay, porillo, le saludo a su amigo el Bartón, que usted sabe el pal. Fanático que más sabe lucha libre, coño, el pal es luchador frustrado. ¿Y dónde, carajo? El mejor maldito programa que tiene las redes sociales en cuanto a lucha libre se refiere. ¿Y quién me acompaña? El 8 veces campeón, déjate de lado. El hombre que en su mano el título se congeló por primera vez. Esto es historia, él se molesta, pero esto es historia. Porque solamente en Capitol y en Ajax de la Lona se ha congelado un título. El hombre que pone estos videos a gozar y el más que sabe de gaming, se usa los siete de gaming. Caballo, los juegos difíciles. ¿Quién más me acompaña? El 8 veces campeón de Ajax de la Lona. El caballo pelotero, DSK, el presidente encargado de dejar de la lona, Instagram, y dejar de la moda, Instagram, y de DSK, YouTube. Así que saluden ahí. Corillo, que es la que hay, como siempre digo, palmetazo a la campanita, suscríbete, deja tu comentario, dale like, dale share, comparte el contenido y vamos para encima. Sí, Corillo, es Corillo. la que hay, papi. Otra edición más. Edición SummerSlam. Llegaron los que faltaban. Fíjate que estás bebiendo hoy. Estoy viendo Tito Punch. Mañana, mañana estás libre, ¿verdad? No, trabajo, No. trabajo. Y Corillo, vamos por encima, puñeta, que este episodio promete. Fifi trabaja mañana y está bien. Vamos a darle. El más cuerdo que estoy soy yo, aunque usted no lo crea, mis ojos son así naturales. Querido, Summerland. Esta es la edición de Dejar de la Lona de Summerland. Vamos a las predicciones. Nos disculpamos porque no subimos las predicciones de NXT, por esa es la razón que está congelado. Fifi, se supone que sea el Pero champ, dilo que gané. pero se Las supone que yo hicimos, no, dile a la gente la verdad, como no lo es, estoy diciendo, hechos la verdad. reales. Todos hicimos videos, menos el que era campeón en ese entonces, que no voy a mencionar, que se acobardó y no hizo videíto de sus predicciones. Se fue por la tangente. Se fue por unos textitos bien cobardes. Y yo hice video, el Val hizo video, no se subió video. Pero yo gané.
Y no me lo dieron. Esa es la realidad, Corillo. Corillo, Bueno, fui. voy a dar una apelación. No, no, voy a dar una apelación aquí. Era Esto un está cobarde, era por un el cobarde. Tribunal de la Lona, se llama esto. Yo estaba en vacaciones y tengo excusa. No hay break. No, papi, ya tú habías No hay llegado a break. Puerto Rico. Ya habías Así que. llegado a, ya habías llegado a Puerto Rico. No, papi, no. Habías llegado a Así que. Puerto Rico, eso fue sábado. Eso fue No, sábado. eso no fue sábado. Las predicciones se Eso fue hicieron, pero no venga sábado. con eso. Porque el No venga evento con era eso. domingo. Porque el sábado yo estaba en el hospital. Y no, No mira, estaba en el mira, no, hospital nada. mira, No mira. estaba en el hospital nada. No Y otra estaba en cosa el voy a decir. hospital nada. I'm still the fucking champ. Vamos No eres encima. el campeón, perdiste. Perdiste por pela. Pegaste más que una charlatán. Una. Escúchalo, escúchalo. Pegó una. Escúchalo. No, media esto, media esto. Yo lo único que voy a decir es, a mí me Pegaste gusta que dos, sea. pegaste dos. Mira, pero escucha, no importa quién tenga los puntos, no era válido porque la regla principal del título es que el nuestro fanático tienen que ver por YouTube las predicciones y si no las ven no valen. Por tal razón está congelado, nadie puede jugar que es chan. Eso es lo que les toca. Que Soy un aguanten. verdadero champ, soy como CM Punk. Mira, y The true además, champ. deja de estar roncando porque El aquí X, tenemos el Pipi. Summer. Voy a hacer el mira el 10 veces. ¡El 10 veces! No vas a hacer 10 veces nada. Pipi, cuando gane Val lo congelamos otra Lo vez. congelamos. Tumbo el video de YouTube, cabrón. Entro a YouTube y lo bojo. No Mira, subió, no subió, no no subió. subió. Yo Maldito internet. lo subo por Instagram, entonces. Lo importante es que sea visible. Ahora, el gol no me va a decir. Era gol di, súbelo por el di, por el 10 que también YouTube va a tenerle Ahí está, papi, bacón, bacón. Es más, vamos a hacer eso, vamos a subirlo por las dos. Era, Corillo, vamos, vamos allá, vamos a arrancar con esta cuestión. Esto es un evento corto, corto, cortito, corto pero preciso. tiene la lucha, casi todas las luchas tienen background story, así que vamos a ver, las luchas prometen. Y vamos a arrancar con la que yo pienso que es la más difícil. Entonces, así de sencillo. Shayna Baszler versus Ronda Rousey, reglas de UFC match. Aquí es bien importante el factor que va a hacer Honda. Muchos rumores de que Honda se va. No se sabe si es indefinidamente o se va por un tiempo como ha hecho en otras ocasiones. Hay rumores hasta que Honda quiere pelear UFC una vez más. O sea, vamos a ver. Esto es bien importante porque si Honda se queda, obviamente no va a perder una lucha contra Sheamus, porque Honda tiene que seguir demostrando que ella es la reina de las artes marciales mixtas, la caballota que hizo la transición del UFC. Entonces, una DJ con Sheamus, aunque ayuda a Sheamus porque la pone por fin en un situal donde ha merecido estar siempre, porque Sheamus lucha brutal, todos recordamos a Sheamus. Una de las campeonas más longevas de NXT, que abusó con todo el mundo. O sea, y por fin, esa victoria con Honda, pues la pondría donde ella merece estar, en el main roster. Digo, siempre y cuando sigue ganando, porque es capaz que le den esa victoria a Honda y después pega a perder rapidito y vaya para la tierra. Así que, eso es por eso yo la considero la lucha más difícil. La lucha más difícil, pero. Me voy a jicar, Corina. Voy a empezar yo y me voy a jicar. Y digo que me voy a jicar porque voy a votar. Escuchen esto. Por Shayna Baszler gana con llave de rendición. Ay, wow, oh, qué mucho riesgo. Ah, tú vas a votar por Shayna también. Papi, si esto es un palo, No, están equivocados. Honda es como Charlo, mano. Honda sorprende siempre. ¿Uno cree que va a hacer Ah, algo? no, ella, pero ¿de qué te va a dar que sorprenda si vamos a votar los tres igual? Bueno, está bien, pues está Mira, bien. pero mi pregunta, ¿tú crees que sea de verdad MMA? Que se den de verdad. No, no.
Obviamente no, se van a dar uno que otro Así puñito en como el MMA, papel. como la de Steve Blackman. ¿Te acuerdas de la de Steve Blackman? Ah, los títulos más pegados. Claro, Los claro. Blackman, qué ¿Con bueno. quién Esto tú está crees bien, que pelearía en cabrón. ese cage? Papi, sí, El también estaba Lion's bien, Den cabrón. Cage se llamaba. Por eso, ajá. Cabrón. Pero El ¿con Lion's Den. quién fue? Yo no me acuerdo del Con oponente. Ken Chanjo. Con Ken Chandler. Con Ken En Chandler. Chain Rock, Un papi. par de verdad. Máquina. Pero... Loco, y la lucha era de él y el Steve Blackman perdió. exacto. Exacto. Pero después tuvo otro Lion's Den y allí ganó Steve Blackman. Me acuerdo que cuando ganó Maelo era loco con Steve Blackman y hacía la música de Concha. que. Seguí. Y ya va Los chacos ahí. y entonces Los chacos, los chacos. el Lethal Weapon, Steve Blackman. Mira, vota todo el mundo igual por esa. Y yo voto, yo sí, en la misma, gana con Chyna su. Baylor, que va de La rendición. única forma de poner la voz, el logo también. La única forma de poner la voz, exactamente. Dieguillo, tú también. Chyna, papi, all the way. Por Ambos ganan. rendición. Sí, movida final, vamos todos en eso. Porque si tú dices que es UFC, y, ¿verdad? O UFC Rules. Sí, UFC Worlds. Tiene que ser o porque yo Debe. o por rendición. Debe estar ganando China Base. Muy bien. Mira, esta sí. Ahora, si eso ustedes dicen que era un bombo al pitcher, esta es más fácil Pero todavía. loco, pero espérate, cabrón, no dijiste. Pero papi, yo acabo de No, decir no, por tú rendición. sí, pero Diego no dijo cómo. ¿O sí? Por rendición. Ah, por rendición. okay. ¿Verdad? Que la, tiene Dale. que ser lo Tú que también, yo. tú también, tú también Sí, vas por los tres. rendición, Pipi. Sí, los tres. Dale, vamos. La próxima, el orgullo de Dorado, el boricua, Calico Pelotero, Logan Paul, se va a estar enfrentando a Ricochet. Esto más fácil no puede ser. ¿Quieren ir uno de ustedes? ¿Quieren dar su opinión de esta lucha? Logan, 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 Logan. Logan Paul, Logan papi. Paul. Con su llave final. Uno, Bueno, dos y es que tres, no para pare esa, más. es que no puede perder otra No lucha puede más, perder. loco. No, no puede perder. No puede perder. Suena absurdo, porque bueno, por eso le pusieron a Ricochet y sin quitarle crédito, Ricochet es uno de los mejores, si no es la mejor ahora mismo, el más atlético que hay en la lucha libre, cabrón. Oye, pero Está yo te voy a decir súper esto. duro. Ricochet hace tiempo no tenía un hit Un con hit. alguien. Hace tiempo, loco. Que Ricochet le tiene que dar también gracias a Paul dentro de todo, cabrón, porque en verdad lo sacó del bache donde estaba. Como Mira, dice y Logan, I'll make you go viral. es verdad, la realidad, la realidad. Oye, haciendo un pequeño paréntesis, llegaron a ver la figura de Mattel Ultimate de Sí, la de Logan Paul. Logan. Sí, no Sí, la sé. caja amarilla y toda, edición especial, amarilla y Amarilla. negra. Bueno, yo quisiera conseguirla, está dura, está dura, dura. Pero yo creo que es exclusiva de Ringside Exclusive, que se llama la página esta. Okay. Sí. Está dura, está dura. Mira, pero yo también, yo estoy con Logan, mano, no debe perder. Yo creo que le ponen a Ricochet como oponente, no porque sea fácil de ganarle, sino que al contrario, es el hombre que lo va a hacer lucir demasiado brutal. Porque si ya él lució bien con gente como The Miz, que es medio cascarita, imagínate lo que puede hacer con Ricochet. No. O sea, eso va a ser un Loco. señor luchón. Y yo te soy sincero, todas las luchas de Logan han sido buenas. Es Sí, verdad mano, que se ha sí. enfrentado a Roman, Roma. a Seth, hasta con la de Miz estuvo buenísima también, Está estuvo bien de entretenida. loco, toda está buena. Sí, y Y en por el eso el y, y Ricochet. en y en la que se trepó ahí mismo con Ricochet, ahí fue que salió el feudo, que se treparon los dos de la tercera cuerda y En el brincaron, Rumble, en el brincaron Rumble, en el springboard. Rumble. ¡Bum! En el Rumble, papi, se estuvo bien Y cabrón. que se dieron, ya lo dieron, Sí. chocaron pecho con pecho, qué brutal, ¿verdad? Y el Eso Humble tiene que estar. y el Spanish Fly ese encima de la mesa en Money in the Bank también. También. Que fue a Qué cojón. Y pasó. dije, no mames. Fue a No, cojón. definitivo. Lo es un super Poco lo atleta. mata, cabrón. Y, bueno, y merece una victoria, merece una victoria digna, merece una victoria que la gente diga, ay, solo coche, tú sabes. Lejos, lejos. Eso. Después de eso, yo espero que le empiezan a dar otra ginita buena. Y que, no sé, mano, me gustaría ver a Logan involucrado en una lucha por título, aunque no gane. Aunque no gane, sino que sea un luchoncito, bueno. Es más, con el mismo Walter. Echazo a Walter. Ay, qué abusador, Con lo Austin también.
Y también con Austin Theory sería muy buena lucha. O sea, lo que queremos es ver a Rico, a, perdón, a, al de Orgullo Dorado teniendo luchones con la Claro. que era. Entonces estamos todos de acuerdo en la misma, ¿verdad? Gana Sí, con su llave pero final, si no Logan Paul. la llave final es la del puño, ¿verdad? Diablo, eso sí te la debo, mano. La de César. No es de la tercera cuerda. Porque yo creo que a mí se le ganó, si no me equivoco, Es el puño, es el one punch ese. Yo Con creo el que a cool. Demis se le ganó con la llave de Demis, loco. Con el Skull Crushing final. Pero yo lo he visto hacer mucha movida aérea también. Es verdad Yo que yo no sé creo que cuál es la movida final. Logan no, quizás no tiene un movimiento finish el 100%, Che, queda ¿verdad? en WWE 2K. Mira a ver con qué. No, en serio, es el punch El ese. Tiene punch. un frog splash y de la derecha más poderosa, dice él. Ah, pues la que Que le ese es pegó, el que la que la. le pegó a Sí, Ricochet. esa es la que abajo, sí. Ah, pues. Yo sé que va Ok. a ganar un 2 y 3. Ok. Ahí está bueno para decidir el campeonato, para que no haya empate. Vamos a traernos Sí, eso, porque pero queda la otra. yo pienso que debe de ser como que injusto en esa lucha. Porque en realidad ninguno está seguro de cuál es el finisher. ¿Verdad? Eso sí. Pues un punto. Bueno, no sabemos cuál es la movida final, que valga un punto. Yo en realidad pienso que debe de ganar con el ponche ese, porque eso es lo que usaba en Raw y en todos lados. Anyway, vamos a hacerlo así, movida final. Esta vale 3.4 para todo el mundo, en realidad no sabemos. No vamos a escracharnos. Ok, vamos a hacer algo. Si hace algo que ya haya hecho como movida final y gana con eso, todos tenemos tres. Si hace algo raro que no es como que muy común, qué sé yo, que haga un shooting tal pre, un senton bomb y gane con eso, tenemos un punto todito, ¿no? Pues para la aclaratoria, si gana con el puño o con sapito, 3 puntos. Tenemos Tres tres Si puntos. gana con otra cosa que no sea eso, 1 punto. Solo punto, solo punto. Dale. Va. Dale. Va. Pues dale, va. Esa es la que hay. Todo el mundo en la misma lo ven ganando. O con el puño O con o sapito. con un sapito. Son las más que uno. Corillo, una que debe ser un luchón. Pero yo no creo que el resultado sorprenda a nadie. Mi máquina. Mejor campeón intercontinental de todos los tiempos. Gunther. Enfrentándose a su challenge más poderoso. A alguien que no va a poder matar con el palmetazo al corazón como le hizo a Chad Gable. A alguien que le pueda dar un que la inmolquilla, arrancarle la cabeza de una. Gunther por el campeonato intercontinental versus Drew McIntyre. Y voy yo porque no le tengo miedo al pelo. Ganador Gunther con el Powerball. Okay, voy yo. Ganador Gunther con ayuda. Ahora les pregunto. Pero ayuda como jatona. Cuenta como ratona, ¿verdad? Sí, tiene que, si vas a decir, tiene que decir como Ok, jatona. pues va a ser ratona. Ok, pero Ahora acuérdate. les Espérate, pregunto, espérate. si hace Recuerda que eso ratona, siempre es espérate, no, espérate. Si polémico. hace ratona, y luego vamos a poner que venga una intervención de alguno de los de Imperium o algo así, va, le dé, y ahí viene Gaunter y le hace el Powerbomb. ¿Cómo se cuenta? Ganó con Powerbomb. Para mis ojos ganó con Powerbomb. Sí, Para mí, desde la última. para mí ganó con Powerbomb. Desde las Porque últimas veces que hemos Jatona tenido para mí Jatona es le que di con entren el título y te macho. los de Imperium, le metan o le hagan la llave a Drew y venga Gunther y planche. Okay. Eso para mí Ahí se acaba Jatona. Rolón. Okay. Para mí O le eso dé con el título, le dé con el título Jatona. intercontinental, lo tire para fuera el título, lo plancho, uno, dos y tres, ganó con Jatona. Exacto. O le dé los Okay. blow, o le dé los granos, y ahí mismo paquete, uno, dos y tres, ganó Jatona. Ganó con paquete para mí. No, Ahí no, ganó con ahí. paquete. Es que hay que diferenciar, mano, porque tú no me. Ok, cabrón, siempre Siempre es lo necesita mismo, planchar de alguna cabrón. manera. Sí, siempre. Sí, pero es que tú quieres incluir
siempre hacen lo mismo. Quieres, y mira, y no es a favor mío, es a favor de Diego. Quieres incluir la jatona y que no se pueda hacer ni un paquete, loco, porque acuérdate, Billy siempre tiene que plancharlo de alguna manera. Sí, pero por eso digo, si haces jatona y lo plancha, pues ganó con jatona. Pero si haces jatona y paquete mortal, pues ganó con paquete mortal. Pues en mis ojos, cabrón, en mis ojos, en mis ojos. Así yo lo veo siempre. Por eso te digo, yo soy yo. Por eso que siempre Gunter, tenemos este jebulú. y si pone los pies, la pierna en la cuerda con un paquete, Ganó ¿cómo con tú lo consideras? ¿Como jatona? jatona. Ok. No lo cuento como paquete mortal. Lo Sí, cuenta porque como una jatona, usa para la, mí, puso para la mí ganó con cuerda. jatona. ¿Ves? Ok, Porque aunque Diego. hizo paquete, hizo trampa. So, está ganando con la Diego, decide bien cómo va a trampa. votar. Eso te puede saber la caca, esa votación. Tienes que estar 100%. Yo pienso que, porque yo estoy igual que tú, se va a meter el Imperio. Sí, se Imperio va lo a va a meter el ayudar, imperio. pero al final el Él pavo se va a tuve lo encojonar y que les va a decir, ah, yo no necesitaba la ayuda tuya, ¿por qué te metiste aquí? Diablo. ¿cómo se acaba? Yo voy con Power, un gol de güey. Aunque Hacho, le yo meta voy con igual, el cabrón. Yo voy igual, voy igual, voy igual. más Power, ¿no? Sí, voy igual. Gunther no tiene su micho, ¿verdad? Que lo haya hecho y que lo haya Yo creo que antes ganado. ganado, ganó como una lucha, yo creo que con su misión. Y Además del ganaron. Powerbomb, ¿qué otra, qué otro, qué El lazo otro? vaquero. Ah, El lazo el vaquero. verla. El lazo, y eso lo usa cada jato. Eso sí que lo usa. Porque él le ganó así, diablo, no me acuerdo. El WWE le ganó a Pala así. Que les hace el pavo y se siguen parando. Y él viene y sale cogiendo como los locos y le mete un lazo vaquero casi en el piso y uno, dos y tres. Voy con el Powerbomb. Me Ok. dice mi corazón que lo haga. Fifi. Gunther gana, Powerbomb. Powerbomb. Ok. ¿Y piensas que también se va a meter el Imperio a ayudarlo o no? Se tiene que meter ahí. Sí, pero fíjate, yo pienso que como Drew no ha firmado el contrato del todavía, para mí que Drew va a ser como un escalón. No un es, me explico, es pa elevar más a Gunther. Para Sí. mí que le va a ganar sin que nadie se va a meter, cabrón. Lo Yo va a... creo que Gunther no va a perder todavía. Gunther todavía No, no ha no. roto el No, y récord está bien cerca, creo de que está Honky bien Tonk. cerca de... Ajá. Y ya está bien cerca de Honky Tonk, Ey, man, ey. para romper ese récord. Mano, como dato curioso, yo lo compartí en Instagram, ¿verdad? Pero por si acaso, para la gente que no está viendo y no lo ha visto, papi, Pedro Morales está ahí posicionado como las máquinas de los intercontinentales de todos los tiempos también. No te equivoco, no Sí. solamente World Heavyweight. No Está sé. demasiado duro Pedro Morales, loco. Pedro Morales es el ahora mismo. Gunther le pasó a Pedro Morales, o le está cerca de pasarle, y le falta a Honky Tonk Man. Loco, no había nadie antes de No, para mí. Oh, Honky Tonk wow. Man más que Pedro Morales. Ah, Está wow. demasiado Ah, pero duro. no sabía ese detalle, loco. Y Qué duro. loco, pero Morales la super hostia, loco. Mira, loco, pues vamos a la otra. Estamos todos iguales, ¿verdad? Gunther con Sí, Paolo. antes con Sí. Pablo. Vamos a la otra. Esta sí que está jodón. Y esta sí que le puede costar el título a quien sea. Campeonato Mundial Femenino de SmackDown. Triple amenaza. Bianca Belair, Charlotte Flair versus Asuka la campeona. Ahora, ¿quién va primero? Dale, Dieguillo. Pues yo pienso que va a ganar Asuka. Va a retener Asuka y le va a hacer el pin a Bianca. ¿Le hace pin o o sea, la plancha, o la hace gentil? No, no la va a hacer rendir. No la va a hacer rendir. Esto es un triple tres, no la va a hacer rendir. Pero sí va a haber como que de estas transiciones de que te hago el finisher, pum, pan, te quito a ti, pum, pan, y vengo yo, pan, y uno, dos y tres. Estoy 100% de acuerdo contigo. Yo lo veo así So también. que tengo a Asuka ganando y haciéndole el pin, pero es que en realidad, ¿cómo lo puedo decir ahí? No, no, no he movido a final. La huira. Una Una güirita, güira. una güirita. Una güira. Asuka en güira. Asuka en güira haciendo pin a Bianca. So, pa, pa.
Para aclarar bien, para que quede claro en el récord. So viene Charlo, le hace un powerbomb bien apestoso a Bianca, ¿verdad? O una llave ahí bien exagerada. O natural se le echó. O Natural Selection, y viene acá, empuja a Charlo para afuera Ok, y hace el pin. la voy a poner Y hace mejor. el pin. Eso para mí es una guira. Eso mismo es. ¿Cuál es el finisher move de Asuka? Es rendición, ¿verdad? No No, tiene no, otra no llave. solo, no solo. Tiene rendición y el culazo en la cara. Oh, el culazo. Pero hace tiempo que Y no usa el aquí han culazo. ganado Sí, un montón de veces. pero Un no le va a montón ganar de con el veces. culazo ni a Bianca. No. Acuérdate que es una huida. Hace Puede mucho ser que sentido. venga. Puede Hace ser que mucho venga sentido. con un natural selection, compadre, y que Bianca se pare. Ah, estoy mareado y que, ah, Y el culazo, culazo. 1, 2 y Uno, dos 3. y tres. Podría ser. Ya lo que es difícil, cabrón, se está bien difícil. Me quedo con, que se joda, me quedo con Asuka en la guira. La güira. Lo Planchando a dije. Bianca. Sí. Ok. Fifi, ¿cómo tú te vas en No, eso? tú, de modo tirar la sicariedad del mundo, cabrón. Ay, es que te vas a tirar la super Me voy a predicción. tirar una sicariedad, no me importa, cabrón. Ok. Vamos a darle, Mira, papá. gana Aska. Yo digo así mismo, como velando güira, pero pienso que en la güira va a estar involucrado el fuego azul. Va a tirar fuego azul a alguien, probablemente a Charlo. Charlo se cae afuera ciega, así no está involucrada en el final. Y entonces después, qué sé yo. Oh, es más, mira, yo me voy a tirar la super predicción. Le tira fuego verde a Charlo. Charlo ciega, trata de atacar a Asuka, pero le mete a Bianca. Y ahí mismo viene Asuka, ve la güira. La plancha, uno, dos y tres. So, Asuka gana con Guira planchando a Bianca. La misma que Asuka Diego, gana. cabrón. Es que tengo ganas de mencionar el culazo, pero es que después si no pasa, no, eso me va a costar el título. Pero acuérdate que mi güira, digo, no importa al final, porque la votación es güira como sea, pero Guira. a mí involucra el fuego azul. A mí eso va a jugar un rol bien importante al final. Pero planchan a Bianca Belair, no creo que Charlo se preste para que la planchen. Acaba de llegar hace poco, o sea que. Y pero Asuka no va a perder el título tampoco. Así que esa es la que hay. Suma, Fifi. Ok, Solval y yo estamos igual en Guira. Fifi, Mira. super predicción. Papi, checate esta predicción y no me importa. Mira con lo que yo voto. Tumba. Ni Antes que. que den la super predicción, ¿por quién? Y ahí, ¡pam! Tirada. ¿Por quién qué? ¿Por ¿Por quién quién vas vota? a votar? Ah, cabrón. Cachín y Oscar gana. Esa es mi predicción. Ah, se me olvidó. Ah, No te diablo, vas, Money in the Bank, estás tan cachín. seguro de eso, estás tan seguro de eso que no vas a decir si Aska gana o No. Charlo ni nada. Va a ganar, va a salir con el título, cabrón. Yo creo que A Fifi, ver. hablo, cabrón, te guillaste bien, cabrón, Cachín, si porque me yo escracho, creo me que escracho, no este importa. es el segundo streak más largo que han aguantado el Money in the Bank, cabrón. No, si de verdad, Wow, no. muchachos, Si otros lo acaban de días, ganar. no. Sí. Y yo gano el evento pasado, Money in the Bank. Ah, sí, ¿verdad? Que ella fue la que me dio el título. Sí. Era. Sí, No, pues el que te dio el cabezón, título fue Nacho. Demian. Demian. Demian Ah, fue el que te dio el título. y Demian también, ya, los quiero con Mira, cojones. Fifi, pero hay que Pero aclarar una Fifi, cosa. diablo, qué duro. Tú estás diciendo que hace cachín en el proceso de la lucha o antes de la lucha. No, en la lucha, cabrón. No antes, cabrón, en la Que lucha. deja que se paraten y viene el cachín, Para mí, cachín. cabrón, mira, este es mi final. Este es mi final. Bianca y Charlotte Flair. Bianca y Charlotte Flair se van a ir al garete a pelear al garete. Y se van. Y acá se va a quedar sola en el ring, como que, ¿qué carajo está pasando? Y ahí mismo, cabrón, y que cachín. Y gana planchando a Asuka, cabrón, con su movida final. Esa es mi predicción. Y con el monstruo, con el monstruo. Esa es mi Está predicción. buena, loco, está buena tu predicción, me gusta. El bebé está viendo los catajoles en YouTube.
No, esa es mi predicción, cabrón. Esa es la que hay. No pare más. Y No puede ser. pare más. Puede ser. Porque es Está que, súper dura, está súper dura. no, porque es que en verdad, cabrón, si analizamos bien, poner a Bianca a perder o poner a Charlotte Flair a perder en esa lucha, se puede como que no joder, pero le quita importancia a la riña que se supone que pasa en WrestleMania 20, en WrestleMania 40, Sí, que que es envían que Charlotte contra la versus charla. Bianca. Exacto. ¿Sabes? So, tienen que ponerlas a pelear un ratito, como que distracción, qué sé yo. No sé, no sé, no sé. Otra la dos, de la dos, de la dos. Vamos a ver si te guía, si ganas con eso, te guía, ¿verdad? Eres el Quiero ver descomido a de Io como campeón, cabrón. la Y si no, Vamos a lo ver. gana ahora, no lo va a ganar nunca. Mira, vamos las que quedan corridos, se está acabando el tiempo. Brawler en el versus Cody Rhodes. Voy yo Una primero, línea. Cody Rhodes con Crossroads. No pare más. Hey, es una línea. Voy Voy Cody Cody Rhodes, Rhodes. una bro. Triple Crossroads. Me va a hacer como Sí, más o 10 menos, más o cogidos. menos. O desde la tercera cuerda. Hacen 10 cogidos. ¿Tú también, Fifi? Sí. Se supone que Ok. gane él. Eso es F5, te lo viro. Crossroad, crossroad, Como 10, como 10. Y ahí le pones el videito de haciendo el crossroad llegando a Orlando, Hawái, Ámsterdam. Y la musiquita. Ti, 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 Ah, ti, muralla ti, ti, china. ti. Y al lado, le ponen a Susan Soltero rodando por el morro. La bambina, Sí, la bambina. Mira, estamos todos iguales, ¿la? En esa. ya lo como hito Mira, vamos a la otra. Seth Rollins versus Finn Balor por el campeonato World Heavyweight. Seth Rollins con Cornerstone. Invalor con la gra. ¿En serio, Billy? Sí. Papi, y te soy sincero, yo tengo a Finn Balor también. ¿En serio? Me. Sí, bro. Oh, tarea brutal, loco, porque entonces se puede cumplir la profecía. Loco, ¿tú te imaginas que Y si no Finn se Balor? cumple la y si no se cumple la Escúchate profecía. esta. Escúchate esta profecía. ¿Te imaginas que Finn Balor se corone bien glorioso y que lo logre? Y que lo logre, yo mandé. Soy el mejor y que Cachín, cachín. No, pero es que no me gustaría, no me gusta. Está cool, pero no ahora, no ahora. No me gusta que rompan al Jorman. Jorman está bien duro, loco. me Está en el mejor puta, momento, en verdad, ahora mismo. pero es que no lo van a romper, van a sacar a Finn. Acho, no, pero no, que no, acho, no. Bueno, pero estaría más. Yo te dije lo que como quiera hacer Holling con Colston. No, estaría cool por ver a Damian con el título, mano. Estaría cabrón. Oh. Pero Y tú crees que Damian, si le cabrón, manda tú crees que Damian tenga lo necesario para un tiempito, ser sí. líder, cabrón, para ser líder de una Sí. facción. No se sabe. Deme en breve. Es que Tienen yo que te dar. soy sincero, Damian ha cogido como que ese rol de líder en estos últimos episodios, bro. Ya no se ve tanto Finn Balor, que más que se ve La Damian ahí. bichota sigue siendo mami, pero Sí, deme. no, claro, el show se llama Dominic y Mami. Exacto. Mira, pero estamos todos en eso, hacer Rolling con todo. Ok. ¿Estás con esa, No, Diego? no estamos todos en esa. Fifi no está con Rollins, Fifi está Ah, no, ¿verdad? con Sí, Finn no, Balor. Finn Balor, Finn Balor, sí, yo estoy Finn Firmaron Balor. con Fifi te Puebla. trató de engañar y No, dijiste no, 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 pero yo dije Finn Balor, que Finn Balor, Finn Balor, sí. con el ¿Y tú, Diego? ¿Y tú? pues mira, yo en realidad mi corazón me dice Finn Balor, hermano. No, por alguna extraña razón, no sé por qué carajo, loco. Pero también pienso de que es muy pronto. Nairo Champion fue los otros días. Exactamente. ¿Me entiendes? Y también pienso de que Rollins necesita también un descansito, pero ¿por qué va a pedir un descanso cuando está sumamente caliente? Exacto. No, y espero mucho tiempo para tener el título, ¿no? No va a venir ahora a irse porque Hollywood lo llama, que aguante ahí. Era, Oh, Hollywood lo llama. acuérdate que él sale en Capitán América ahora.
Pues sí, Dieguillo le va ahora ya, ya creo que la película ya se grabó. No sé si él va a salir en más o lo van a dejar dentro del universo Marvel o si su personaje muere, no sé, eso no, todavía no lo sabe. Pero ya entró al mundo de Hollywood y tú sabes que cuando entran al mundo de Hollywood no es oficial porque mira, Homan entró al mundo de Hollywood ya hace tiempito y sigue siendo full lucha libre, luchadora, tú sabes. Mano, pero van a hacer otra Capitán América. Sí, loco. Sí, mano. Cabrón, tú sabes que yo no veo nada de superhéroes desde la última de Spider-Man. ¿No viste la de Batman tampoco? ¿La La de última. cuál? La de Batman. No. La del tipo de Twilight, ¿no la viste? ¿La de quién? La del tipo de Twilight, que ahora es Batman. Ah, sí, esa sí la vi, esa sí la vi. Bueno, la película está Esa buena, está, eso loco. sí. Esa está buena. Está ¿Y buena, viste man. Guardianes Esa de me la gustó, Galaxia? fíjate. ¿Ah? Pues bueno, que sí, está buena la de Batman. Guardianes de la Galaxia, ¿no? No, no he visto Guardianes Mira. de Galaxy, ninguna de las series de Disney. Yo tampoco, mano, la No, de Guardianes de no, no he Galaxia. visto. Traté de ver Flash en estos días y vi los primeros 10 minutos y la apagué. La de Sí. CW. No, no, Flash, la de que es como Flashpoint. Por eso la película. Sí, la película, exacto. Ah, ok. Sí, ¿Está bien tengo chido? que jugar inteligente porque Val puede ganar 10 veces campeón de Ah, Arras de la Lona. no, Bueno, tranquilo, cabrón, pero tranquilo. vota con tu corazón, no importa. No, papi, mi corazón dice Finn Balor que va a ganar. Pues vota por Finn Balor. Pero no, pero la lógica me dice que es el Rolling. Ah, pues vota por el que tú quieras. Voy. Voy a hacer con cuál está. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a la última, Gorilla. Espérate, te falta una, loco. Oh, no me falta ninguna. Sí, te falta el SummerSlam Battle Royale. Ok, Pero eso quiero yo va para primero. el show. Ah, no sé. Solo hay Eso que pre-show, vamos a sí. contar, sí, pero vamos a contarlo porque estas luchas están muy cerradas todas, deberían de Ahora, contarlo. pero si es pre-show, eso no. Ah, si es pre-show no vale. Bueno, ok, Anyway, pues yo voy a dar vamos a dar la mi predicción, por predicción. si acaso. Vamos a dar la predicción. Si no es pre-show, pues la contamos. Si es pre-show, pues no contamos canal. Dale, Okay, pues Ahora, tengo a okay. LA Knight. Espera, pero no entiendo en qué consiste el show ese, el Battle Royale. Night. Ya lo Explíqueme. botamos igual también aquí. Sí, ya. Es un Battle Royale Mira, que de las hicieron dos con toda la marcas. gente que no va a luchar. Ah, De pues las yo dos voté por marcas. Elena. De LA Sí, Knight. papi. No No voté paró por nada. Elena, pues yo me voy a ir a la tarde. No sé ni quién son los otros. La que hay. Mira. Mira, pero ¿tiene algún beneficio el ganador del Battle Royale o una copa de cada como? No, No sé. eres el mejor del mundo. Ganaste el Battle Royale en SummerSlam. Muy Dígalo bien, como muy la bien. copa de Shane McMahon. No, The como la first in copa the de tres world. gigantes, de tres gigantes. Está Claro que. bien chido. Mira, ahora Sí, sí. claro. Esa copa está muy Vamos a la última. Roman grande. Reigns versus Jey Uso por el campeonato indiscutido de la WWE. Mira, aquí lo único que hay que escoger es si va a ganar con guillotina o con espía. Aquí no, esto no hay forma, mira, ni volviendo a nacer Jey Uso, muchacho. ¿Usted cree que van a tumbar el récord? Dárselo a Jey, que nunca en su vida ha sido un intercontinental. Mira, no, caballero. Equivocado. Y yo voy a votar porque se Y joda. sí. No. Y sí, nada. No. Mira, Vota, esto es lo vota más por Jay. importante. No va, Esto es lo más eso es importante. No votas cuestionable. por Es Jey. cuestionable. ¿Ya le ganó a Jay con Guillotino todavía? ¿O fue a Jimmy nada más? No, él no lo ha puesto a dormir todavía. No, él le ganó a Jimmy. Jimmy. Que Jay yo creo que fue que entró. No, es que, papi, yo los confundo y me cago en de verdad. Yo sé que Yo sé que él cuando ellos entró en estaban una y tiró la peleando, toalla. ay, tiró, como que, no, ya, gíndelo, ya. O sea, que, como que se quitó, como que Sí, después él tiró lo la vino y toalla. lo cogió él también en la guillotina. Ah, exacto. Ok, pues no, me voy con Homan, con Espía, el que se va. Yo me voy con Homan con guillotina. Con guillotina. Hey. Nacho, sí, Yo lo para va a mí, tú poner sabes a lo que van a hacer. solo sigo. Jay se va a tirar así en sapito. Y que Ah. sapito, mamá bicho, voy a ganar. Y cuando haga sapito, ahí mismo.
Cojones, vas a ganar, cojones, vas a ganar, cojones, vas a ganar. Se va a hacer el final de esa lucha, cabrón. Hablando de que cuando esté en la guillotina, la cámara enfocando a Roman. ¿Por qué me paga? ¿Por qué Ah, cabrón, pero si le gana, sí estaría bien exagerado, porque, cabrón, tú te imaginas que él haga zapito. Tú sabes que ellos siempre hacen zapito y se quedan como que. Y cuando vaya para encima a plancharlo y que el jefe y que uno, dos. Y... yo votaría por guillotina si solo Secuá no hubiera estado tan involucrado en las últimas luchas, mano. Para mí que solo va a jugar un rol de más importante era y va a entrar en dejo punzón y después cógete la espiga y todo terminó. Esa es la que hay. Pero Gorlo, ¿votas por una espía normal o una doble espía? No, normal, normal. Sí, la Entonces, que eso corre por por un lado. las cuerdas con las dos. ¡Pam, pam, pam! Entonces, esa es la que no pare más. Pero dejo punzón por el lado. Yo creo que en esa parte que cuando hace que cuando arranca a correr para donde Jay, Jay le va a dar una super psychic. Aguántate ahí, o tú vienes. ¿Tú te imaginas que ese Y coba traicione, loco? ya, eso estaría bien. Y que te abusó. Ajoma, y que está muerto, se mete. Este Jimmy, doble pata, está Y muerto, cómo doble agrandar el plancha, doble plancha, uno, dos, y que. Gomo, papi, se va. no, Y papi, voy a Roma, gacho, como el caballo, no robar la máquina. Roma Rey con guillotina, lo vamos a poner a llorar, guillotina. está bueno eso, pues ya está corrido, ahí están las predicciones. No más título congelado, esa lucha del final asegura que debe haber un nuevo campeón. Cabrón, y la de las mujeres. Y por eso no iba a votar. Y la que ustedes votaron por Finn Balor también. No, Esa, o no, sea, Diego está no dividida. votó por Finn Balor. Ah, no, me la sé, se echó para atrás al final igual por Cornstone. No, no, no. Y Aquí, eliminar. eso quiere decir lo que Fifi se ranquea demasiado del vaticinio, man. O se escracha bien en la boca. Me cacho. No, para mí que me Yo te cacho. digo una cosa, si Fifi pega esa papi, está Ah, súper sí. igual. No, merece su Cabrón, si yo nuevo. pego esa va a ser como cuando pegué que dije que Honda ganaba el hombre. Cabrón. Así, a Verdad, ese verdad. nivel. A ese Se nivel. Fifi en God Mode. En God Mode. Pero estaría bien, cabrón, mano, es que quiero verla ahí yo. Loco, ¿no vieron Y la la serie vamos a Twisted pegar aquí. Metal? No, no la he visto. ¿Ya empezó? Sí, ya Está está completa. Dicen bien, que está dura. buena. Sí. Está bien dura. Yo la vi completa. Está dura. Ah, pues. Para el que no sepa, Samoa Joe, güey. ¿Qué Eso es? es así, ¿Twisted? ¿Twisted? ¿Qué es se el llama? payasito. No, Es el payaso. tú, ¿qué No, es? es Sweet, Sweet, Sweet Sweet Tooth. Tooth, ¿verdad? Sweet Tooth. Sweet Tooth, es verdad. Ya, Sweet, Sweet ya, Tooth. claro, Sweet Tooth. No me acuerdo de ese nombre. Me acordé de haber visto el Sweet Tooth, cabrón. de Sweet Tooth, PlayStation papi. Y en 1. verdad lo hace súper cabrón. Samoa Joe le metió duro en ese papel. Claro que a Y mí no te nunca me parece. gustó Twisted Metal. No, a mí el juego no me gustaba tampoco. A mí nunca me Nada. gustó. Bueno. Yo nunca lo jugué por. Tú sabes que iba a casa un panita a Ajá. jugarlo, pero. O un primo, algo así, pero. Sí, llegaba el momento que ya te encerraba. No, no, Papi. no es que no. Yo no soy bueno en juegos de cajo. Yo Ni lo en jugué Mario Kart. un montón. Yo lo jugué un Sí, todos montón. los juegos de cajo, no, no, no me. Gran A mí Turismo no me me gusta. No es que no me llega guste, es que no hasta sé jugar. No, no, no. llegaste a jugar Jet Moto. No, ni nada, loco. Lo que es de vehículo de motor, no. Loco, Forza. Yo traté Forza en la computadora y no, no puedo, no puedo. ¿Cómo se HD llama el de las motoras de monte? Bien, no Bike, sé. bike, bike dirt. Había uno de Había motor, uno de motor, que de era motor. Cali y No yo era no sé qué. moto. Claro, Estaba había uno. ActiV2, había un par. Y que hacía marón, ese Ah, estaba cabrón, mano. MX, ah, Ese sí, que estaba se prendían cabrón, en bro. fuego las motores y todo, cabrón. Sí, ya Yeah. sé cuál es, ya sé cuál es. No. Loco, yo me acuerdo de eso porque eso salieron al principio, no me acuerdo si de PlayStation 2 o de PlayStation 3. Es como el jueguito, ¿tú te acuerdas, Fifi, que el PlayStation 1 traía un jueguito de cogerle este patineta en la nieve, que lo traían como Ah, demo? sí, ya lo sé, sí, el demo, era el El demo. demo. Ya lo cabrón, te traía el demo ese, te traía el Sí, demo de Metal Gear Spyro. 1.
De Medieval, del jueguito Medieval, Diablo. ya lo envolvimos en gaming. Mira, vámonos para el carajo, ya no se trabaja temprano, cariño. Vamos a las redes sociales, pero antes de ir a las redes sociales, quiero que de aquí yo les cuente lo que está pasando, el movimiento que se sigue formando alrededor de la avenida Pancracio, que es la que hay en la avenida Pancracio. Por ello usted me está siguiendo, ¿verdad? Yo salí hace como una hora de la avenida Parque Granada. Así que, ¿qué significa esta cigale, papi? Que está el salón VIP allí, tú tienes que pararte y hacer tu cita, y si no te quieres parar a hacer la cita, la haces por Facebook, él tiene también las citas por ahí, papi, no tienes que hacer Citas nada, virtuales. pero sí, llégale para que te acicale y estés, mire, bien bonito para la galla, y para la galla, para que la galla no esté molesta ahí esperando mientras tú te recortas, dale para allá, para las uñas, para donde ya eres Imperial Nail, corillo, para que te acicale esa uña y no ande todo mugroso y mugrosa por Tiene ahí. atado el mecánico. Así que quería es la que hay en la avenida más que era rompiendo. Desde que estaban pidiendo eso, va a cambiar la bola, papi. Llegaron al siguiente nivel, pues para aquí. ¿Dónde te sigue el corillo? Mira lo que está. Corillo, a mí me siguen 507 Gaming en Instagram y en YouTube, ya tú sabes cómo es. Muy bien, muy bien, muy bien. Y de aquí yo, ¿dónde te sigue el combo para Bueno, Corillo, ustedes saben, 10K presenta en Instagram, 10K presenta en Facebook, en YouTube, al rap de la lona, al rap de la moda, al rap gaming, hay de todo, TikTok? Corillo, hay de todo, aquí hay de todo, aquí hay de todo con demasiado. Gracias Listo, siempre por el apoyo, tranquilo. los queremos un montón. Recuerden que este sábado 5 de agosto está la cartelera de Axel Cruz. Luchando por hacer cosas. Todo el mundo vaya a brindarle apoyo a Axel, te queremos, el rudo de los rudos, nuestro Jerry de King. Así Y que así vamos para encima. Te queremos un montón, gallo. ese día le vamos a estar escribiendo un mensajito, y que, ¿verdad? Desearle que eso sea un éxito rotundo, que mucha gente coopere, que es lo más que hace falta. Como siempre hemos dicho, ¿verdad? Esos tratamientos son bien costosos, corillos, no importa que uno tenga seguro médico. El gasto es muy, muy grande, y para una persona que está pasando por esta situación, esos problemas se le suman a la enfermedad y son más preocupaciones, y por eso pues Eso queremos es así. ayudar a nuestro amigo Axel Cruz, para que se olvide de eso y poderle darle una ayudita para que esté tranquilo mientras se hace su tratamiento y lo sigue brindando su mejor talento, que es el jugo del jugo, coño. Nadie como él. Así que, Corillo, a mí me sigue como Bartos en Instagram, YouTube, Facebook, en todas las malditas redes sociales. Siga a 10K el presidente y a Bartos en TikTok. Siga a 10K el presidente en YouTube, que ya, mira, ya va contando los cientos de suscriptores. Vamos rumbo a los miles, Corillo. Así que, esa es la que hay. Queremos ver a 10K el presidente de YouTube. Mire, cogiendo ahí a la par con el de la lona de YouTube. Así que, vamos allá, Corillo. No queda más nada que decir. Vamos a ver quién queda campeón. Fifi en busca de su campeonato. Número 9, el 10K, buscando el número 9 también, y el Bar Torres buscando el número 10. ¿Empatará esta Uy, pendeja en la contienda por el número uy. 10? Sería emocionante, los tres empates a 9. Así que vamos a ver lo que pasa, Corillo. Pásela brutal, comparte el contenido, siga viendo nuestro contenido que no haya visto. Dele un poquito para atrás, mire que esta semana tiramos contenido con velocidad. Pero nos fuimos ahora, Corillo. ¡Chayamos!